Hasta un 23% de los hombres han sido infieles sexualmente en una relación, no necesariamente en el matrimonio. Sin embargo, el número no es muy diferente para las mujeres. Según la misma fuente, el 19% de las mujeres han hecho trampa. Las mujeres a menudo engañan debido a la incompatibilidad de la relación y la insatisfacción, pero igual, infidelidad daña las relaciones. 1. Entonces, ¿cómo respondes si descubres infidelidad en tu matrimonio? La respuesta rápida es que nadie puede responder eso de otra persona. Pero los psicólogos, consejeros y otros investigadores han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a preguntas como esta, y hay algunos datos que pueden ayudarte con la decisión. Estas son una mezcla extraña de inquietante, alentadora y desafiante. 2. El fin de un engaño probablemente no signifique el fin de los problemas. Las principales causas de divorcio no son la infidelidad, sino los problemas con la comunicación, la incompatibilidad y el dinero. Como te dije anteriormente, las causas de la infidelidad pueden variar, y los asuntos pueden suceder incluso con matrimonios felices. Sin embargo, en la mayoría de los casos probablemente habrá consecuencias como la desconfianza, la ira y posiblemente problemas no resueltos que precedieron al engaño. 3. El cambio va a requerir honestidad y perdón. Uno de los atributos fundamentales de un engaño es el secreto. La infidelidad no puede existir sin el secreto, y un matrimonio fuerte no puede existir sin la honestidad. Es importante que la pareja sea abierta y honesta con respecto a sus sentimientos, creencias, daños y necesidades. Esto se puede lograr participando en la terapia de pareja, en la que un tercero neutral puede ayudar a cada pareja a expresarse de manera respetuosa y saludable. Sin embargo, la honestidad por sí sola no es suficiente. El verdadero cambio y la reconciliación requieren perdón. 4. Es posible que el matrimonio se recupere después de una infidelidad. Si bien la infidelidad sexual o emocional puede ser devastadora para ambas partes y para el matrimonio, los matrimonios también pueden repararse. Hay consenso en que una infidelidad no es una garantía de divorcio. Es probable que la recuperación sea un proceso difícil e incluso puede llevar años. 5. En muchos casos, el divorcio puede generar una mayor felicidad. Esto no es algo que se discuta con frecuencia, pero en algunos casos el divorcio puede ser un mejor paso para la salud mental que seguir en el matrimonio. Al igual que con la mayoría de las conclusiones basadas en un gran grupo de personas, es imposible determinar si una persona en particular será más feliz después del divorcio. El mensaje importante es que el divorcio no es necesariamente el final del camino hacia la felicidad. Como en tantos problemas en la vida, no hay respuestas fáciles cuando se trata de cómo responder a los engaños o infidelidades. Existen demasiados detalles que, desde el exterior, nunca pueden explicarse por completo. Pero si tienes en cuenta estos 4 puntos, puede ayudarte a sentir la libertad de seguir el camino correcto para ti. ¿Has estado sufriendo estrés, sin dormir pensando sobre si tu matrimonio durará, y sobre qué puedes hacer para salvarlo? Pon fin al estrés de inmediato y salva tu matrimonio. Accede ahora a la siguiente guía personalizada. Haz clic aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Gracias, es un placer.